¿Cómo se llama el que llamó a Cerraero? Una biblioteca. No, abajo. No, arriba. Ese. Sí, entonces, ¿qué dice que es allí? Sí, señora. Allí. Entonces, ¿qué va a hacer ese edificio? Por favor, párate encima del granero. Que se construye. ¿Qué te dice? Aumenta la producción de alimentos de toda la granja en el lado de un 20%. El aserradero aumenta la producción de madera en un 20% también. Entonces, esos edificios tienen como impacto aumentar la productividad. ¿Por qué estamos aumentando la productividad? Porque necesitamos recursos para visitar la siguiente ciudad también y para seguir creciendo, porque ya vimos que los adversarios están creciendo muchísimo. ¿Cómo sabemos que están creciendo muchísimo? La edad en la que están, tiene que tener muchos recursos en investigación. A ver, ese es porcentaje de territorio. ¿No? Dos punto, punto. Te paras aquí, construcción. Te paras aquí. Universidad. ¿Por qué allí? Perdona, para que mira lo que te dice. El conocimiento que obtiene es crear académicos en la universidad, ¿no? Entonces, actualmente se está recogiendo todo conocimiento en cada dale varias veces, hasta 7, porque es para llenar todos los casos. Las 7 caritas. Sí, señora. Ahí está. Sí, señora. Entonces, mira que a medida que vas incrementando acá, se va desarrollando la velocidad con la cual genera el conocimiento. Y va aumentando además el porcentaje de conocimiento que generas cada 20 segundos. 35, 40, 45, o sea, más 45 de conocimiento cada 20 segundos, ¿me hago entender? Ese es el explorador del azul. O sea, el equivalente a la unidad que tú mandaste a explorar es una unidad del adversario que acaba de pasar por tu territorio, que igual está viendo lo que tú tienes, ¿me hago entender? Entonces ahora, punto, punto, esos son los aldeanos que están escondidos detrás del edificio para que tú los puedas ver, porque de otra forma sería muy difícil identificar visualmente dónde están los... Entonces ahora...